Con lágrimas de emoción, el padre de Yan Bayao, el joven de 22 años que fue plagiado, recibió a su hijo tras 11 días desde su secuestro. Han logrado rescatarlo, buenas condiciones de salud. El hecho ocurrió en un local comercial en el sector de la Villa Flora, al sur de Quito. Hay 3 detenidos, 2 ecuatorianos y un ciudadano de nacionalidad china, quien registra una detención por plagio y una boleta de captura vigente. El rescate que pedían era de $60.000 por la liberación. La cónsul de China en Ecuador agradeció la labor de la UNACE e hizo un llamado a sus ciudadanos. Se integre en la sociedad ecuatoriana para que colabore con la policía del Ecuador, salvaguardar la seguridad, la vida, la felicidad de tantos paisanos nuestros en este país. Asimismo, otras 5 personas fueron detenidas tras el secuestro de Diego Campoverde, de 22 años, en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los delincuentes dejaron libre a la víctima una vez que se vieron descubiertos. Todos los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y, según las autoridades, no registran antecedentes penales. Estefany Paz, 24.